Hola, 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 gente, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches ya. Pero bueno, se nos vino la noche, en serio, señora, nos quedamos sin luz. No sé qué pasó, sinceramente, estábamos tan bien, realizando el muñequito y de repente, ¡pum! Nos fuimos. No, no te imaginas, yo estaba cebando, digamos, unos mates con agua caliente, casi me quemo todos los dedos. Mal, mal, mal. Pero bueno, no entendíamos nada, ¿viste? Como que quedamos acá en el oscuro, acá ya está de noche, así que, Sí, sinceramente quedamos al quedamos oscuro. a lo oscuro, quedamos. Así que bueno, vamos a empezar a hechizar porque en comentarios ya habíamos llegado, en estrellitas nos faltaban unas 500 estrellitas y en hechizo nos quedaban unos 600 hechizos. Así que apenas lleguemos ahora, vamos a empezar a hechizar, armamos el grupo. Yo estoy colaborando aquí. Sí, estamos colaborando a full. Yo también estoy hechizando a full. Bueno, vamos a ver si llegamos con las estrellitas, con los hechizos, todo. Exactamente. Bueno, volvemos a mostrar entonces para la gente que no lo vio. Este es nuestro honguito. Este honguito lo vamos a realizar con todas las personas que envíen estrellitas, envíen meteoritos, asteroides, envíen de todo. Bueno, acá están preguntando, José, si ahora comenzamos desde cero. No, 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 no. No se comienza desde cero porque es un caso fortuito, son cosas que nosotros no podemos prever, corte de luz, así que vamos a continuar desde donde quedamos. En comentarios ya habían llegado, en comentarios ya habían llegado, en hechizo faltaban unos 600 aproximadamente, y en estrellitas nos faltaban unas 500. Así que bien lleguemos a ese objetivo, vamos a armar el grupo. Otra cosita, otra cosita. Bueno, acá está volviendo la gente de a poquitito. Veo ahí a Alexandra Vascone. Dice: Hola José, buenas noches. Un saludo a Joaquín desde el taller de manualidades Hachi. Ahí está, Manualidades Hachi. Nosotros que siempre le tiramos un centro. Acá tenemos Manualidades Hachi para toda la gente de Ecuador. Toda la gente de Ecuador que quiera realizar manualidades, que quiera realizar muñequería. Se comunica con Gabriela Alexandra, porque ella también se. Alexandra, claro. Sí. Qué lindo nombre, Gaby. Vascones. No sabía que te llamabas Alexandra. Es Qué como lindo vos, nombre. Joaquín Joaquín. Eulalio Claro, Torres. yo soy Eulalio Eulalio Torres. de las praderas. Del monte del Valle Galván Pérez Agrigento. Claro, papá, qué nombre, ¿no? Así. Bien mataco así como nosotros. No, no me. Vos no viniste en barco. No, no, yo vine, ¿sabes qué? Qué vergüenza. No, no, yo estaba acá con taparrabos. Qué vergüenza, ¿no? Nuestro presidente con lo que sale. Mal, ¿no? No, no, mal, mal. Pésimo. Qué vergüenzas. Sí, me dio vergüenza ajena, sinceramente. Sinceramente. Bueno, entonces, ¿dónde habíamos quedado? Vamos a proseguir, vamos Bueno, a proseguir. acá nos estamos enterando de algo. Yo también recién me entero, Rosita, ¿no? Dice, pongamos tema de conversación. ¿Qué tal si el profe nos cuenta qué tomó anoche? ¿Qué tomaste anoche, José? Contá. Yo, mira, recién me estoy enterando. Mira, parece que Rosita lo sabe todo, ¿eh? Lo que quedó, a ver, No, los no, no. cadáveres. Esto. Pero bueno, un poquitito. ¿Y qué es eso, José? Contame, por Esto favor. es un fernet. Contale Ah, vos, si vos sos el de la. ¡qué tulo! Un Un Fernet. Fernando. Un Fernando. Fernusco. Bueno, ese, el Fernet se mezcla con coca, con Coca-Cola, para hacer una bebida, bueno, típica de acá de Buenos Aires. Una Un aperitivo, pared sí, un de aperitivo. Argentina. Perdón, de Argentina. Es verdad, de Argentina, de Buenos Él Aires. cree que Buenos Aires no es Argentina, No, no. no, de Argentina, Salta de Argentina, de de Argentina. Argentina, Sí. exactamente. ¿Sí? Pasa que me quedé con el presidente, entonces digo, Buenos Aires. No, no, de Argentina. De Argentina, y la verdad que es muy bueno, muy rico para tomarlo, pero se mezcla con Coca-Cola. No vayan a tomarlo solo, porque si no, No, es horrible. horrible. Así que José estuvo No, machaguay anoche. no, tampoco, tampoco. Solito se marchó el tipo, ¿eh?
¿Qué va a pensar la gente? Ah, debe ser muy rico, Joaquín, ese trago. Ese. Sí, es muy, muy bueno. La verdad que muy Sí, bueno. un aperitivo. Faltaba el hielo nomás, pero el frío que hace acá, ¿sabe qué? No, ni falta que hizo, ¿me entendés? ¿Y por qué no trajo aquí a Colombia? Dice Rosita. Pasa que eso no pasa, pasa, ¿cuántas fronteras pasamos nosotros Sí, no, un montón por de tierra? fronteras que no sé si el alcohol pasará, ¿eh? Entonces, bueno, vamos, ahora si vamos en avión, Rosita, te llevamos. En avión, sí, sí podés. Bueno, estábamos armando el brazo, ¿sí? Estábamos armando el brazo. Ah, acá en Chile lo llaman cote. A la mierda. Cote. Mira vos. Coté. O cote, dice. ¿Cómo, José? Claro. Bueno, esta es la parte que va a dar vuelta el brazo. Cuando yo probé el fernet pensaba que era dulce. Es amargo, dice. No, no. Depende cómo lo prepares. Depende cómo lo prepares. Si vos lo preparás con más medida de fernet que de Coca-Cola, es amargo. Y si vos lo preparás bien, en realidad, pues tiene que ser bien, es dulce. ¿Y cuál es el porcentaje? Y más o menos es entre 10 y 90 o 15 y, 9, y 85. Ah, porque a uno le echan 70, 30. Ya No, es muy no, no, es fuerte, que ya es sí. muy fuerte, ahí ya es muy No, fuerte. yo anoche estaba más o No, menos tranqui, 90, 10 como para, o sea, para hacer un trago. para Claro, disfrutarlo. para disfrutarlo. Ahora, si vos querés, bueno, entonarte, sí, 70, 30. No, lo mío era 95,5. 95,5. Ah, tranqui. Tranqui, Muy, muy tranqui. tranqui. Sí, sí, Lo tuyo fue más Coca-Cola que otra cosa, ¿no? exactamente. Pasa que compré una rifa, eso le estaba contando a Joaquín, porque dice, ¿qué hace vos con una botellita de esa? Compré una rifa, señora. El tipo nunca saca nada. Nada, claro, no. Y ayer me llaman, señor, dice, venga a retirar su premio. Oh, y bueno, me gané 5 kilos de asado, qué sé yo. ¿Y qué te ganaste? El ¿Y la Fernet y la coca? gaseosa. Claro. Y ahí fue cuando te mandé la foto. Te dije, mira, ya voy. Dice. Y Samuel de la Fuente dice, depende en qué parte de las botellas vayas, dice. No, no, Claro, no. ya se te va terminando, ¿viste? Voy a tener que meter un poquito más ahí. Bueno, miren, acá vamos a faccionar los dedos, ¿sí? Vamos a faccionar los dedos. Entonces, yo realicé tres puntos a una distancia de más o menos 2,5 centímetros cada uno, para que ¿Eh? ustedes tengan referencia. Y para llorar las penas, dice Iri Escobar. Y bueno, ya un 50-50. Bueno. La... No, pero esto es una bebida para compartirla en amigos. Generalmente acá cuando juega la selección hay algún partido de fútbol importante, ¿no? Claro, también, también, también. O los domingos también para compartir entre Después amigos. del asado. Claro, te tomás vas a comer un asadito, te tomás un aperitivo ahí, haciendo el asado y después también, obviamente, para que no te caiga mal, ¿no? No Obviamente, te el caiga asado, pesado, entonces, ¿sí? es un digestivo. Bueno, dice 95 de licor y 5 de coca. A de ver, dice. ¿Ah? No, pero no es Disculpe. licor, no es licor. Claro, no es que no es un licor. Es un, ¿qué es? Son hierbas. Son hierbas, claro, son hierbas. Un conjunto de hierbas. Bueno, Joaquín dice, es como Aladino, destapa la botella y aparece. Ah, El Aladino. no. ¿Eh? Él así. Así que bueno. Angélica González dice, qué rico, un asadito. Sí, la verdad que hace bastante que no compartimos un asado, José, ¿eh? Bueno, Judith Fernández González dice, hola, hola. ¿Hay alguien por aquí? Bueno, ahora se conectó desde su De porque su, claro. pasar a tener arte es crear. Arte es crear, claro. Hola Judith, ya sé que sos vos. Ya sé que sos vos, arte es crear. Qué buen asadito, dice. El fernet es muy buen remedio. Sí, es un remedio. Claro, así es. Va quedando hermoso, dice. ¿Qué estamos haciendo, José? Estamos faccionando los dedos.
Fíjense que esta tela es una tela rígida, pero al igual se puede, se puede faccionar, señora, no hay ningún drama. Ah, bueno, estábamos consultando de cuál va a ser el proyecto que continúa. Ah, yes. ¿Cuál es que vas a hacer entonces? Era una niña. No, ahí quedamos. Miren, por dedo hacemos dos lazadas, señora. Porque justo que íbamos a hablar de eso, ¡plup! Se cayó, se cortó la luz, no sé qué pasó. Rubí dice, saludos, Doñita, arte y diseño, Joaquincita, Lobsol, presente, dice, ah, bueno, qué grande, Rubí, te Bueno. mando un súper beso, Rubí. Bueno, vamos a agradecer. Mirá, acá tenemos a Luz Rodríguez enviando estrellitas. A Patti Iraola Laos. Rubí Bet realizando también su donación ahí. Muchísimas, pero muchísimas gracias. ¿Sí? Recuerden, todas las personas que en el día de hoy hayan enviado estrellas, hayan enviado meteoritos, asteroides, cometa Halley, algún satélite flotando por ahí, Ah, sí, obvio. ingresan al aula del honguito. ¿Sí? Bueno. Marcela Izaurralde dice, mandé meteoritos, un granito más de arena para ayudar. Vamos que se puede. Todo suma en el montón. A ver, y sí, yo como digo, No, obvio, obvio. Todo lo que están acá. Roma no se construyó con un No, ladrillo, no, obvio, ¿entendés? obvio. De a De a poquito. poquito, ta 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 Pasito a ta. pasito. Suave, suavecito. Toda la familia de Duendelandia, dice Carol Soraya. Aide Pinto, estamos presentes, dice. Muchas gracias, Marcela Insaurralde, mandó Su granito de su arena. granito de arena. Qué bueno. Su asteroide. Sí. Bueno, ahí la estoy viendo a Claudia Vargas. Janet Guerrero te manda aplauso. Karina Altamiranda. Hola, Cari, ¿cómo te va? Recuerden que Karina Altamiranda, junto a Mónica Escurto, Patricia Bustos y Fernanda Gaviria están realizando Dream Factory, fábrica de sueños, un evento navideño de muñequería, así que no se pueden perder absolutamente nada. Bueno, ahí está Belinda Céspeda, dice. Quiero el honguito. Bueno, para las personas que no puedan enviar estrellitas, haciendo un depósito y mandándome el El voucher, voucher. van a poder ingresar también. No hay ningún problema. Claro, o sea, no podés. Mira, allá abajo, acomodado en el piso, Ajá. está la estrellita. Acá abajo, acomodado. Sí, ahí tiene su lugar. Dale. Ah, acá está, mira. ¿Viste? Ya. Ya hicimos la estrellita. Claro, ahí está. Estamos haciendo a Mario. No, no podés no tener el honguito. No, claro, no, así es. A ver, Cari Altamiranda dice, no me lees nada, Joaquín. Hola, Cari, ¿cómo estás? A ver, dice Cristal. Ah, mi propio Joaquín. ¿Por qué no me hace caso de ese? No sé qué dijo. A ver, bueno, vamos a leer, vamos a leer. ¿Cómo y cuánto valen las estrellas, profe? El Citerán. Bueno, ustedes tienen que ingresar al costado de los comentarios, te sale, ¿verdad? Claro, te sale, viste, en la parte de abajo te sale compartir, comentarios y al lado de los comentarios están las estrellitas. Presionás en las estrellitas y de ahí podés directamente comprar la cantidad de estrellitas que vos quieras. Las compras y de ahí las podés mandar de nuevo tocando de vuelta el mismo icono de las estrellitas y envías la cantidad que vos hayas comprado o la cantidad que vos quieras, ¿no? Que quieras enviar, Enviar, así es. exactamente. Felicidad Soledad, mirá qué bueno leerte. Buenas tardes, saludito desde Bolivia. Ayer estuve en tu vivo ella. ¿Sí? Mirá Sí, vos, sí, no sí, la sí, pude sí. leer, no la pude leer, no la pude ver. Vamos a cumplir los objetivos, dice Betsabe Pastor Leo. Así es, así es, así es. Karina Altamiranda dice, ¿puca vas a hacer? No es puca. No es puca. Yo envié, profe, dice Mirta Esther Payares Cárdenas. Judith dice, ¿cuántas estrellas faltan, José?
Ya te digo. Que acá se tiene que actualizar todo, ¿viste? María Roja dice, sí, profe, Joaquín, saludos. Hola, María Roja, ¿cómo estás? 250 estrellitas, señora. 250 estrellas y llegamos entonces al objetivo de las estrellitas. Porque ya en hechizos ya alcanzamos. Elsie Terán dice, desde Ecuador no hay estrellas. Bueno, la gente de Ecuador es la que manda meteoritos. Claro, sí, es verdad. Ustedes pueden hacer un, ¿cómo se dice? Un depósito en Banco Pichincha, Banco Guayaquil, pueden enviar por PayPal. Bueno, Rosita acá me está haciendo un reclamo en VIP. A ver. Dice, Joaquín no me hace caso. Yo le digo cosita, él me ignora. Le digo que es papá y se ríe. Y le digo la cuota de alimentos y no me lee. Ay, Dios, hoy me están reclamando todo, todo. No, bueno, ya vamos a estar entonces en contacto con Rosita. Vamos a mandar No, la cuota hay que, alimentaria. por supuesto, Porque por la verdad supuesto. que soy un padre responsable, ¿no? Eso sí. Ajá, Yo te quiero sí. dejar en claro eso, ¿no? También, también, también. Bueno, ya vamos a poner en contacto, cosita. Habría que preguntarle a Hulk. A Hulk, no, mi perrito, ¿sabes cómo está? Él no va a mentir. Impresionante, impresionante. A ver, dice María Arteaga, no puedo comprar estrellitas. Yo compré estrellas y nunca me llegaron y encima el saldo se me descontó de mi tarjeta, dice. Fíjate, Dale. fíjate, ¿quién es? María Arteaga. María Arteaga, fíjate porque a veces ustedes compran y en la parte superior derecha dice saldo. Ahí está. A veces la gente compra estrellitas y no las manda, cree mandarlas, pero las estrellas están ahí. Ah, mira vos. Así nos pasó con una doñita. Bueno, entonces la parte de arriba te debe decir saldo. En saldo, ahí tienen que estar tus estrellas. Profe, dice, ¿qué tela es la mano? La mano es una tela que acá se la conoce. Y bueno, acá tiraron otro. Iris Monte dice, ¿vas a ser Alicia? Ah, muy bueno. Esa es una colección que sí tenemos pensado sacar, pero no todavía. Isabel Arrea dice, hola, profe Joaquín, José, saluditos. Miren, es una tela que tiene, acá le llaman, durazno, piel de durazno, pero no es la piel de durazno que usa Carito en Colombia. Claro, no, 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 no es la esta es misma. otra. Tiene así unas pelucitas, está muy buena, pero es rígida, o sea, no cede. Bueno, Cristal Ave dice, ¿será la niña Ladybug? No. Ajá. La que acierte te va a ganar un Pasa Longuito. pase, no solamente a Longuito, ¿A dónde? al profesorado módulo 3 Ajá. que se viene full duendes. Bueno, entonces chicas, empiecen a colocar ahí qué proyecto se viene. Recuerden que es una niña, ¿eh? Es una niña. A ver, María vamos. Elena Arrieta dice, profe, ¿recibió mis meteoritos? María Elena, sí, muchísimas, pero muchísimas gracias. Sí. Ella mandó justo en el momento del corte. Acabo de chequear. Acá vamos a hacer la pregunta. Entonces, mucho más fácil leer. Dale. Nadia, la que sigue es Maya. No. Y el oso, dice. Mención a Rachel. Se te carga. Rosita, hay que hacerle un juicio a Joaquín por abandono familiar. No, no, ¿cómo van a hacer el juicio? Sí, la verdad que. Imagínate, me la encajaron. Es como ¿Papá viste que Garrón? vos, claro, papá garrón. Así. Ay, no, pedí ADN. Pido ADN Yo de una. de una. No, Rosita, esto tenemos que hablarlo seriamente. Porque, no, no, no estuve yo ahí. Claro. Claro.
¿Cómo te explico? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿eh? Una salida al centro. Heidi no, Lulú tampoco. Tampoco. La princesa de Mario Bros, no. No. Alicia, no. No, 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 no es Alicia. Maya, no. Acá me están poniendo. La sirenita, no. Wendy, no. Candy, no. Fiona, no. Tanto. Es una niña. Moana. No. Niño. Mafalda. No. Chilindrina. La niña de los Monterín. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? ¿Sí? Verónica Barrón. Muy bien. Se acaba de ganar. Entonces vamos a anotar acá. Acá yo te voy a fijar el comentario para que vos veas. Es la primera que dijo. Que sería Bu. ¡Bu! Claro. Exactamente. Vamos a retomar. Yo en un coworking había hecho a Mike. A Mike Wazowski. Ajá. Así que ahora se va a venir en aula paga. ¿Cómo se llama el amigo? Ajá. Sullivan. De Sullivan, claro. Y entonces vamos a hacer a Bu. Bueno, Miren, perfecto. señora, acá. Una vez que hemos cosido el brazo, una vez que hemos cosido el brazo, vamos a poner esto de esta forma. Estamos. Estamos armando entonces el bracito. En realidad todo estamos armando, ¿verdad? Sí. O sea, la princesa. ¿Haremos la princesa de Mario? Sería bueno. A ver, vamos a preguntar, ¿qué dice la gente? Bueno, ahí siguen preguntando Olga Rocío Acelas Díaz. Profe, ¿qué son los meteoritos? Los meteoritos son, es una forma de colaboración que tienen las personas cuando no pueden mandar estrellitas. Entonces, lo pueden hacer a través de un giro mediante PayPal o bien utilizando alguna de las cuentas que nosotros tenemos. Barreto Erika dice, quiero el aula de Sullivan. Se viene, se viene, se viene. Yo dudo en hacer la princesa, ¿no? Pero hoy una señora me decía, o sea, Super Mario es un proyecto para niños. Claro. ¿Y para niñas? Entonces, Claro. por eso me llama la atención. Yo me acuerdo cuando mi hermana jugábamos al Family Game, porque nosotros llegamos hasta Family Game. Ah, sí, obvio. De ahí no pasamos. No, pero estaban buenos los jueguitos esos, ¿eh? Pero ellas siempre llegaban a la final para verla a la princesa. Oh, sí. Matar al dragón. Claro. Claro. Uba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, la verdad. Bueno, acá tenemos 22 personas que quieren la princesa. Pati. Iraola Laos dice, profe, confírmeme si le llegaron mis estrellas. ¿Quién es? A ti, Iraola Laos. Cecilia. Acá llegó de Cecilia. Sí, Pati Iraola, Eso, sí. sí, llegaron. Bueno, muchísimas Llegaron gracias por las Rubí Bet, estrellitas. Luz Rodríguez, Pati Iraola Laos, Rocío Boñón Vivar. Yo cuando leo a Rocío Vivar, me hace acordar a Don Barriga. Ah. Edgar Vivar, creo. Viva. Rebeca Ramírez Jiménez, muchas gracias. Cecilia Pérez de Chile, hola amiga, ¿cómo te va? Luz Rodríguez. Y ahí quedamos. Bueno, yo voy a ir creando el grupo, ¿sí? Claro, dice, profe, ya está Mario y el honguito. Falta la princesa. Claro, falta la princesa. Bueno, entonces nos pondremos a trabajar en la princesa, pero ya les voy diciendo. Se viene Bu. Anoche estaba viendo la película. Ah, Me ¿sí? mataba el ritmo. Qué bueno.
Entonces dije, no, allá está, mira. Sí. ¿Paso? Sí. ¿Te paso mi Mike Wazowski? Ahí tenemos entonces el brazo realizado, ¿sí? Vamos a, este ya estaba listo. Hola, Mike. Acomodalo. Capitán. ¿Cómo es? En el baúl. El baúl de los tesoros. Ahora sí. Bueno, dice que el profe realiza a Ralph el demoledor, dice. ¿Cuál será ese? Mira, ya 58 personas se anotaron para la La princesa Paul. princesa. Ah, bueno. O sea que tenemos que realizar a la princesa. Sí. Profe dice, ¿Bu es aula gratuita o paga? No, Bu va a ser gratuita. Claro, Bu va a ser gratuita, claro. La que va a ser paga va a ser la de Sóliba. Sullivan. Pasa que esa aula yo ya la tenía pensada, prevista, pero bueno, situaciones adversas de no conseguir el material me limitó a poderla realizar, pero ya conseguimos. Claro, ya conseguimos el material. En realidad es difícil conseguir el pelaje, ¿verdad? Acá en Salta sí, Sí, es muy difícil. acá todo es difícil. Con decirle que, bueno, no sé si No, eso no hay que no decirle. hay que decirle. No, no, no. Pero la verdad que ya después le podemos contar claro, en el aula podemos contarle En el aula le vamos a contar lo vivido. el trasfondo. Claro. Margarita Palacio dice, profe, confirme por favor si llegaron mis estrellitas en el vivo anterior. Parte 1, dice, de este vivo. Bueno, eso sí, ya lo vamos a confirmar. Sí. Margarita Palacio, sí, ¿no? Sí Sí, llegaron, sí, entonces llegaron. tus estrellitas. Recuerden, todas las chicas que hoy manden estrellita entran al aula del honguito. Honguito, claro. Angélica González, a mi hijo le fascina Mario. Es que un personaje, señora, muy, pero muy lindo. La verdad que está muy bueno, la verdad que salió muy, muy lindo. Ahí me mató la carita, che. Están buenos los bigotes, ¿viste? Está bueno para hacerlo. Tenerlo en la casa. Bueno, la carita, te comento, va a llevar una clase, faccionarla. Ay, sí, obvio. Porque ahí el secreto de el muñeco y lo que resalta más siempre es la No cara. es que es la cara es lo principal. Muchas gracias por darnos las clases gratis, profesor. Tiene un corazón grande. Muchas bendiciones. Sí, bueno, el corazón lo tenemos todo, porque si ustedes no me ayudan a cumplir los objetivos, nosotros tampoco podemos estar regalando nuestro trabajo. Y yo creo que eso, de a poquito la gente va tomando conciencia. Ani Carrión dice, hola, profe José, buenas tardes desde Colombia. Bueno. Begoña Sánchez dice, mi hijo Jorge lo quiere para regalárselo a su amigo. Dice. Buenísimo. Y acá María Nuque llegó, María Seguro. Nuque con sus estrellitas, muchísimas gracias, María. Así como vos, como vos con los duendes. Te estuviste regalando, digamos, duendes. No, yo no Para tu regalo, amigo. yo no regalo duendes, yo no regalo duendes. Obsequio, qué distinto. Aquí trabajando y en la clase del profe José, dice María Rojas. Bueno, muchas gracias. Angélica González dice, profe, una pregunta, ¿cómo cuece? Eso de la tela de la carita cuando la ocupa para el cuerpo. ¿Cómo? Ah, ¿cómo Claro, coso? de la tela de la cara para el cuerpo. Bueno, ustedes cuando cosan, siempre hay un lado de la tela, siempre hay un lado de la tela que estira más que el otro. A ver, pásame. A ver. Acá tengo. Por ejemplo, esta es la tela de la carita. ¿Sí?
Entonces, si bien esta es poliamida, tiene doble rebote, ¿sí? Pero siempre hay de un lado que cede más que del otro. Entonces, cuando ustedes vayan a marcar, por ejemplo, bueno, ya me sacaron de contexto, pero está bueno lo que están preguntando. Por ejemplo, este es el cuerpo, ¿sí? Este es el cuerpo. Entonces, ustedes, cuando vayan a marcar, pásame, mira, ya hay una lapicera en el cajoncito. Ustedes, cuando vayan a marcar la tela, el lado de la tela que cede más es hacia lo ancho, no hacia lo largo. ¿Por qué le digo esto? Porque de repente ustedes pueden rellenar de más y el muñeco le va a salir un poquito más gordito, pero no va a perder, las dimensiones que tienen en el molde, ¿sí? En cambio, si ustedes ponen el lado que estira más hacia lo largo, esto va a cambiar de tamaño. Entonces, allí es donde el muñeco pierde la forma. Yo le recomendaría a la compañera que para el cuerpo no utilice la tela de las caritas, porque aparte de ser costosa, ustedes la pueden suplantar con otra tela. Así es. Salvo Que tenga mucha. que, por ejemplo, sea una muñeca y necesiten que el cuerpo sea en la misma tela. Perfecto. O que sea un gorito desnudo. ¿Me entendés? Sí. Bueno, José, están preguntando si llegamos al objetivo. Llegaron estrellitas. A ver, sí, llegamos al objetivo. Llegamos al objetivo, entonces paramos Armemos el ahí, grupo, claro, paremos ahí. armamos el grupo ahora. Bueno, ahí está entonces mandándote Gloria Consuelo Ramírez, corazón. A Gloria Consuelo Ramírez creo que dijo que recién llegó porque estaba vacunando. Bien. Así que bueno. Lenis Elizabeth Patiño Vegas te manda un like. Liliana Bejarano te manda corazones. Claudia Vargas un gatito con besos. Liliana Bejarano otros corazones. Están a full con los corazones. A ver, vamos con la lluvia de corazones. A ver las chicas que están acá. Presente, vamos con la lluvia de corazones. Ya 85 personas, bueno, ya podemos largar un vivo con 85 personas para ser la princesa, ¿me Sí, entendés? olvídate, veo que sí. A ver los corazones, no lo estoy viendo, che. Ya le mandé para los moldes de Mario, dice Carol Soraya Zambrano. Ah, bueno, Carol, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, reviso terminada la transmisión y empiezo a mandar. Recuerden, chicas, que las que manden estrellitas, asteroide, meteorito, cometa, Halley, lo que fuese, en la transmisión de hoy, entran directamente al aula de Super Mario. ¿Sabes qué? Tengo una duda porque no me están llegando los corazones. No me están llegando los corazones, no estoy viendo corazones, así que, a ver, chicas, empiecen a colocar los corazones. Vamos a ver. Bueno, ahí está Adriana Yasmina Acuña, está mandando conejito con el corazón, ahí de pinto, está mandando corazoncito, maraca. Bueno, lo bueno que esto. Es para ustedes, ya llegamos al objetivo. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí del otro lado, bancando. Y bueno, a aquellas personas que estuvieron también ahí, en el momento que se cortó la luz, mil disculpas. Pero Pero bueno, volvieron. volvimos, volvimos, volvimos todos. Así que está armando el grupo para que aquellas personas que están presentes, obviamente, entren y puedan tener los moldes del día de hoy. En la parte de abajo, en la parte inferior, va a estar fijado. Va a estar fijado el enlace. ¿Sí? Ahora dejamos de hacer un ratito lo que estamos haciendo. Ah, no, ahí estoy viendo la lluvia de corazón. No, millones de personas te están mandando corazón, besos, perritos con corazón, caritas con corazón. Qué lindo, qué lindo. La verdad que me encanta esta positividad, digamos, de la gente, ¿eh?
Bueno, ¿querés que te diga una cosa? Decime. Le quiero contar a la gente que se viene muy pronto el primer mini stream de Navilandia. Qué bueno. Totalmente gratis. Ah, mira vos, genial. O sea, va a ser un seminario, Completo, de todo el día. pero gratis. Gratis. O sea, van a poder ingresar, va a haber un grupo y van a poder ingresar. Buenísimo. Eso como novedad. Te voy contando. Ya que tienen que estar ahí. Tienen Tienen que que estar ahí. estar súper atentas. Bueno, y después de esto, ¿qué falta hacer del Super Mario, José? Coméntame. Vamos a coser los brazos. Ya vamos a dejar todo listo. Ahí está fijado, señora. Ahí está, ahí está, ahí Ahí está. está fijado el enlace. Ahí está fijado el enlace de los moldes. Mirá, Mónica Valenzuela Monchi dice: Hola, profe, soy Monchi Po. Dice: Qué bueno, hola, ¡Hola! Monchi. Al tiempo se conecta la amiga. La veo viajando por todo Perú a ella. Ya te extrañábamos, ¿eh? Ya te Sí, extrañaba yo sí, 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 leerte sí, sí, todo, ¿eh? sí, Muchísimas sí. gracias por las estrellitas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a agradecer, ¿sí? Entonces ya tenemos los brazos listos. Pásame el enano, porfa. Bueno, contale, Joaquín, ¿qué es lo que estás haciendo en tu página? Bueno, les comento que mi página es Joaquín Torres Todo Duende. Aquellas personas que quieran aprender a realizar trabajos en porcelana fría, también tenemos trabajos gratuitos, ¿sí? Y estamos por hacer un aula. En realidad, largamos un aula de Ratatouille, un aula de Ratatouille, que es un aula. A ver, ya voy para ahí entonces, así te muestro un poquito. Es un aula voluntaria. Yo, mientras tanto, señora, ¿qué voy a hacer? A Antes que ver. venga Joaquín, voy a empezar a costurar los brazos, los pulgares para adelante. A ver, a ver. Pará, pará, ¿Estamos? pará. ¿Eh? Ahí está. Ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, este es el aula voluntaria que estamos largando en Todo Duende. Joaquín Torres Todo Duende es mi página. Pasen por ahí, tengo ahí los links para que puedan ingresar al grupo de Ratatouille. Y es un aula voluntaria. Recuerden que esta es un aula voluntaria. Es para aquellas personas que quieran aprender a realizar trabajos en porcelana fría. Ahí estamos. ¿Está? No, esto está genial, señora. Claro, lo puedes hacer. Es un pizarrón, digamos, para colocar en la cocina. Ahí está. Che, ¿y qué te parece si sorteamos un cupo Dale, dale, sorteamos. Vamos a sortear entonces un cupo. por haber llegado al Claro, al objetivo? objetivo, obvio, obvio. Entonces, ¿qué van a empezar a poner? Todo duende. Todo duende, dale. Vamos a empezar a poner entonces todo duende. Aquellas personas que quieran participar esa aula, ¿sí? Y quieran un cupo, empezamos a poner todo duende y ahí, bueno, ya fija vos, Dale. porque yo voy a estar cosiendo Sí, brazos. vos me das el ok ahí. Igual vamos a esperar ahí un Esperemos un ratito. ratito que la gente está ingresando al grupo, porque ahora la gente está más, ¿cómo te puedo decir?, preocupada por Ingresar al ingresar grupo al grupo, de los sí, moldes. de los moldes. Bueno, empecemos entonces a colocar todo duende ahí para Todo ganarse duende. el aula de Ratatouille. Ratatouille. La verdad, señora, está fabuloso. Estuvieron haciendo A Linguini. a Linguini, miren. Esto me lo regaló Joaquín. Ah, ya está. Claro. Claro. Ah, todos los trabajos se están Dejo, quedando, ¿eh? lo Directamente. dejó acá Ya y está. nos vemos. Un porta rollo. Sí, así es, así es. Así que Estuvimos haciendo un portarrollo y se viene una clase imperdible del antagonista de Linguini. que se llama, no sé cómo se llama, Oh, ya me olvidé cómo se llama. pero acá te lo muestro. Mira Pero la ahí está, cara mirá. de hijo de su madre. Claro, ese va a ser una clase gratuita. Este es el hijo de Winnie Pooh.
¿Por qué? Es el hijo de Pu. Es el juego. Bueno, así que bueno, las espero en Todo Duende. Recuerden que los días miércoles a las 6 de la tarde, hora argentina, estamos transmitiendo en vivo por mi página. No se lo pierdan, señora. Yo sé por qué le digo. Nos matamos de risa. Obvio, obvio. Estamos a full. Igual que acá. Bueno, acá hacemos un remate y vamos a coser de lado a lado. ¿Qué dice la gente? Ahí estaba full escribiendo. Se adueñó, profe, dice Belinda. Bueno, unita. Claro. Por ahí están colocando entonces Todo Duende, Todo Duende. Yo digo que lo hagamos ahora. Para que todavía no ingresaron todas. Hay 150. ¿Cuántas personas tenemos acá? Faltan 191. como 40. Una vez que estén todas. Dale. Hacemos el sorteo entonces de Todo Duende. Para el aula de Ratatouille. Ratatouille, gentileza de Joaquín, muchísimas gracias. Y yo voy a sortear un cupo para Buzz Lightyear, que empieza mañana. Tuvo ya todas las cosas de Buzz. Ya está la gente esperando esa aula. Así que bueno, vamos a sortear un cupo para Buzz Lightyear. Liliana dice, no encuentro el link, profe. En la parte de abajo, madre, en la parte de abajo está fijado Está con un fijado, clip. sí. ¿Sí? Lo voy a poner también, ¿sabe dónde? En el título del video. Ahí está, en el título del video, entonces. Vamos a editar acá. Yo para que no estén saliendo. Ya muchas personas conocen el mecanismo, entonces se meten, ingresan y listo. Bueno, ahí dice Ruth Hernández, dice, son hermosos, pero no sé trabajar la porcelana fría. Bueno, este seminario es ideal para personas sin Sin experiencia. experiencia, sin experiencia. Y la verdad que ahí vamos a aprender desde cero. O sea, la idea es que vos aprendas, porque te vamos a hacer un seguimiento, todo para que vos puedas realizar el proyecto. Es para personas sin experiencia. Perfecto. No, se los recomiendo porque está muy, muy bueno. ¿Ya hay gente en el grupo o no? Hay gente en el grupo, ¿Ya? sí, ya Ah, hay gente en el bien, grupo, bien, sí. bien, bien, bien. Entonces hoy vamos a sumar una más. Qué bueno dice aprender cerámica fría. Sí, señora. Está fabuloso. Aparte, eso, la temática esta de Ratatouille está ideal para adornar tu cocina, para vender, ¿no? Claro, obvio, obvio, obvio. Aparte es todo modelado, nada de moldes. Claro, todo hecho a mano, señora. Todo hecho a mano. Así que la espero en mi página, Joaquín Torres, Todo Duende. Los días miércoles, ¿verdad? Los días miércoles vamos a estar transmitiendo en el horario, en el mismo horario que estamos transmitiendo ahora, A las 6 de a la las 6 de la tarde. tarde. Bueno, en la parte de arriba del video, en los títulos, también pueden ingresar a los moldes. Bueno, ahí están escribiendo a full, Todo Duende, Todo Duende. Vamos a sortear Sí, entonces un aula sorteamos. para Ratatouille. ¿Quién será la beneficiada? A ver. Vos fijalo. ¿Lo fijo nomás? Sí. Bueno, para entonces. Ya hay 175 personas dentro del grupo. En un momento llegamos como a 200, ¿verdad? Así es, 200. Bueno, aquellas personas que no puedan ingresar, señora, este es el momento para que me digan, profe, yo no puedo ingresar, para que yo la ingrese. Una vez que terminemos, yo me fijo, ustedes estuvieron y las voy a ingresar.
No me hagan trampa porque hay señoras que me hacen trampas, ¿sabes? Sí. Sí. ¿Por qué? No, profe, yo sí estuve, dice. Ah, sí, de una. Bueno, ahí está, ahí ya fijé el comentario, no sé si te sale a vos, José. No, ni idea. A ver. ¿Quién será la ganadora? ¿Estamos o no Deme estamos? en un segundo que acá. Está actualizando entonces las cositas. Rocío Boñón Vivar. Ahí está, perfecto. Bueno, aplauso para ella. Entonces, mandale un mensaje a Joaquín para que te agregue. Así es. Mandale un mensajito a Joaquín para que te agregue. Y de esa forma ya estás participando. Del aula de Ratatouille. Señora, en la parte de atrás le vamos a poner un poco de relleno. Le vamos a poner ¿cómo se llama? ¿Bellón? No, 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 un Ah, un implante. implante de pompis. Claro, Vamos a llevarlo a cirugía. Porque bueno, a las mujeres les gusta la pompis. A ver, parece pato ya. Claro. Bien, bien armado, ¿eh? Bien, ¿no? Profe dice que la maestra Erika no puede entrar al grupo. Dice. Bueno, que me mande. Bueno, ya me están avisando. Entonces vamos a contemplar. Virginia Alejandra Castillo Gómez, profe, ¿cuál es el link para los moldes? Está fijado, señora, en la. Ay, no, es que ya hay que buscarlo de nuevo. Claro, de verdad. En el título, en el título. En el título del video, si me aguarda un segundito, ahí lo fijamos. Deme 2 segundos, señor. Profe, yo quiero a Bus, dice. Bueno, ¿qué vamos a empezar a poner ahora? Entonces quiero a Buzz Lightyear. A Buzz. Quiero Quiero a Bus. Buzz. Quiero a Bus. Quiero a Bus, entonces. Quiero a Buzz. Mirna Vega Calvetti dice buenas tardes, profe. Tal, ¿cómo le va? Mari está quedando lindo, dice. Y es un proyecto muy bonito. A mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo realizarlo. Bueno, están poniendo ahí, quiero a Bus, quiero a Bus. Quiero a Bus. Carmelita Álvarez dice, quiero a Bus y al profe José. Entonces vamos a pegar nuevamente el enlace. No me va a salir. Quiero a Bus entonces para el aula de Bus. Si ves el enlace, porfa, fíjalo. No, yo lo estoy publicando, pero no lo veo.
A ver si de acá lo podemos fijar. Ahí lo fijé. ¿Lo fijaste? Sí. Lo comenté de vuelta y lo fijé. Ahí está, moldes, dice. Señora, está ahí abajo los moldes, ¿eh? Estoy, ¿no? ¿Cómo estoy, no? Hoy estás Rapidísimo, a ¿eh? full, así. Quiero a Bus entonces para el aula de Bus que enseguida vamos a sortear. Ya hay 190 personas en el grupo. Que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Entonces, recuerden, la gente que quiera hacer a Peter Pan, la gente que quiera hacer a Peter Pan es un aula exclusiva, ¿sí? Es un aula exclusiva, va a ser un aula paga. Va a ser un aula paga, ya la gente se está anotando, ¿sí? La gente se está anotando. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar del otro lado, la verdad. Tener esta conexión con ustedes, para mí es súper fantástica, sinceramente. Así que, bueno, les pido mil, pero mil disculpas por andar un poquito desconectado. Ahora vamos a empezar a ponernos al día con todo, sinceramente. Así que bueno, estamos ahí a full. Quiero ver si puedo ver las estrellitas de hace rato. Para agradecer a todas las chicas que enviaron sus estrellas, enviaron también sus meteoritos. Eso van a ingresar al aula de nuestro honguito, ¿sí? La gente que nos colabora con estrellitas, meteoritos y todo lo demás, tienen la posibilidad de ingresar directamente al aula de nuestro honguito. ¿Qué dice la gente, Joaquín? Profe, dice, ¿los moldes anteriores son de pago? Sí, para las personas que no estuvieron en la clase, pueden adquirir los primeros moldes a tan solo $5. Ah, de 10. O sea que si vos te perdiste una clase, por ejemplo, si vos entrás después que nosotros terminemos este vivo y querés los moldes, te comunicás con José y él te los puede dar, ¿sí? Y salen $5, ¿verdad? Así es, $5. Bueno, perfecto, ahí están colocando quiero a Bus, a full. Así que bueno, enseguida ya vamos a sortear un aula para Bus. Un aula para Buzz. Bus Lightyear, comando estelar, al infinito y más allá. ¿Qué? ¿Qué pasa que no vendo? Mil gracias, profe José, dice, Dios lo bendiga, quiero a Bus. Gracias, profe, por su enseñanza. Dice Gloria Consuelo Ramírez, Patricia Guerrero, Sol Leaño te manda ahí super besos. María Rojas, Diana González, quiero a Bus. Laura Mabel Barroso, quiero a Bus. Bueno, Jolie Bilubu, sí. voy a agradecer primero y principal, a toda la gente que nos ayuda a hechizar. Sí. ¿Sí? Ahora, a la gente que envía estrellitas, en el día de hoy, un fuerte abrazo y un beso gigante para Carol Soraya Zambrano, Liliana Patricia Sánchez, Mari Paz, Norma Luján, Ana Romero, Claudia Vargas, Liliana Gómez, Puccelli, Magdalena Luevano Galindo, Texabel Leo Pastor, Mariter Sánchez Aranda, Margarita Palacios, Luisa Ledith Arias Medina, Patricia Guerrero, Marina Tibagui, Jolie Bielobusic, María Dorado, Aida Victoria Marín Córdoba, Blanca Jazmín de Antonio, Liliana Gómez Buccelli y bueno, Mariter Sánchez. Son las personas que mandaron estrellitas en el vivo anterior. Y ¿sí? Ahora vamos a ver la de este
la de este vivo, ¿sí? Muchas gracias a Mónica Valenzuela Monchi, Elizabeth Crespo, Liliana Patricia Sánchez, Ruth Ríos, María Núquer, Fátima García, Cecilia Pérez, Rebeca Ramírez Jiménez, Rocío Boñón Vivar, Patti Iraloa Laos, Luz Rodríguez y Beth, Rubí y Beth. Luz Rodríguez y Rubí y Beth. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo sé el esfuerzo y el sacrificio que hacen para poder enviar sus estrellas a la gente que realizó el pago de meteoritos. Muchísimas gracias. Yo ahora me voy a poner a controlar y van a ingresar para realizar esta aula. ¿Sí? Ya tenemos entonces al honguito y bueno, vamos a empezar a preparar la princesa, Joaquín. Dale. ¿Sí? Pásame, porfa. Sí. Slob Ortiz dice muchas gracias a todas las compañeras que hacen posible este grupo. Sí, la verdad se está conformando un lindo, bueno, un lindo grupo de trabajo, ¿sí? Un lindo grupo de trabajo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda poder realizar ya la carita, ¿sí? El día martes nosotros nos encontramos, vamos a realizar el faccionado. Vamos a realizar el faccionado de nuestro personaje, ¿sí? Así que no se pueden perder la clase del día martes y la clase del día viernes de la semana que viene. ¿Por qué? Porque son las más importantes, señora. ¿Sí? Es muy importante que usted aprenda a faccionar y por sobre todo a maquillar y pintar para que le quede un trabajo de 10. Genial. Y de esa manera lo puedan regalar, lo puedan vender. O lo puedan tener para ustedes. Perfecto. Bueno, acá lo tenemos a Mike. Aquellas personas que no hayan visto la presentación de Mike Wazowski, está subida ya a nuestro canal de YouTube. Está subida a nuestro canal de YouTube. Entonces, se viene el compañero de él y se viene la nenita. Nanita, así es. O sea, Bu la vamos a hacer en vivo, de forma gratuita, con objetivos, pero a Mike Wazowski lo vamos a hacer en un aula paga. ¿Sí? Así que bueno, acá lo. Sullivan. Ah, Sullivan, perdón, tenés razón. Bueno, gente, entonces, el día miércoles nos encontramos también en Todo Duende. Así que, Joaquín, fíjame nomás la ganadora de. Push. Yo anoto por acá. Ahí se fijó. Decime el nombre. Iris Escobar. Iris Escobar. Ganadora entonces de Buzz Lightyear. Iris, conectate conmigo, así te ingreso al aula. Aquellas personas que no hayan podido ingresar a los moldes se comunican en este momento conmigo, no dentro de 2 horas ni mañana. Es ahora, profe, no pude ingresar. Yo con todo el gusto del mundo las puedo incluir. ¿Sí? No nos quedó nada pendiente. Ya hay más de 200 personas en el grupo. ¿Sí? Y está bien porque pasamos Sí, 210 tuvimos en un En un momento. momento tuvimos más de 210 personas. Así que Sí. muchísimas, pero muchísimas gracias. A las colaboradoras le mando un fuerte abrazo. Ya estamos trabajando en lo que es Peter Pan. Así que si querés formar parte, mandame un mensajito, llamame, yo te paso toda la información. Se viene el módulo 3 del profesorado. Vamos a estar realizando duendes. Ustedes que tanto pedían duendes. Un módulo del profesorado va a ser de duendes. Después van a venir ya personajes de Halloween. Halloween también vamos a hacer en el profesorado porque son muñequitos que de repente siempre le van a pedir. Siempre le van a pedir. Y después ya nos vamos a abocar a trabajar otras temáticas. Recuerden, son 8 módulos
del profesorado. Recién vamos por el tercero. Así que si vos querés formar parte del profesorado, podés ingresar. No hay ningún problema. Te sumás al grupo que ya viene trabajando y si de repente querés los módulos anteriores, también lo podés adquirir. Bueno, gente, muchísimas, pero muchísimas gracias. Besos y abrazos a todas ustedes. La verdad, da gusto trabajar. Se vienen proyectos fabulosos. Vamos a preparar entonces la princesa. Se viene Bu. Y no sé si adelantar lo que sigue. Pero bueno, parte por parte, dijo. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Así que estamos ahí. Por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana. Mañana tenemos Costurero Dorado 2. Tenemos Costurero Dorado 2, así que las chicas están a full. Una emoción tremenda poderlas ver cómo ellas también empiezan a preparar sus clases y se las están brindando a ustedes totalmente gratuita. Entonces, vamos a apoyar a las chicas del Costurero Dorado 2. No se olviden visitar la página de la profe Rosita García. Quédate en casa por la página Arte y Diseño. Los días miércoles está Joaquín Torres desde Todo Duende. ¿Sí? Y bueno, aquí también nosotros estamos trabajando desde Duendelandia, Argentina. Y también la página de la profesora María Jesús Acuña, Love Soft. ¿Sí? Que tengan un excelente fin de semana. Denme un ratito que yo publico los moldes. No se desesperen. Ya con el solo hecho de estar en el grupo, van a poder alcanzar. ¿Sí? Le vamos a compartir de manera gratuita porque se lo ganaron. Bueno, yo me despido. Antes de despedirme, voy a cambiar ya el enlace, ¿para qué? Para que aquellas personas que llegan después a querer ingresar, ya no pueden hacerlo. Entonces, acabamos de cambiar el enlace de nuestro grupo. ¿Sí? Ahora yo voy a ver quiénes son las personas que no pudieron ingresar y me mandaron mensajito y la vamos a incorporar. Y recién vamos a compartir los moldes del cuerpo, el pantalón y los brazos y manos. O sea, hoy a full, a full. Muchísimas gracias, Joaquín. ¿Algo para decir? ¿Algo para sumar? No, nada, agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí del otro lado haciendo el aguante, que se sigan cuidando, porque bueno, la idea es compartir estos momentos en vivo, ¿no? Imagínate si acá te divertís, acá te matás de risa, imagínate cuando estemos ahí cara a cara. Así que bueno, de paso le mando millones, pero millones de besos a todas las doñitas, la Joaquincita, la familia Arte y Diseño, que siempre están presentes en todos los vivos. Les mando millones, pero millones de besos y nos vemos el día miércoles. Bueno, gente, mil disculpas, se nos cortó la luz. Pero bueno, aquí volvimos con todo para terminar a nuestro Mario. Entonces, solamente el día martes vamos a faccionar. Va a ser clase de faccionado. Así que no se lo pierdan. Bueno, chao, chao. Chao, Nos chao. estamos viendo. Muchísimas gracias.